Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Pero, ¿dónde nos va a asignar para continuar? ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre dice eso? Sí. Para no maltratarle su jugo, señor. Ah, sí. Por favor. Hoy vamos a trabajar a puerta cerrada, licenciado. Hoy trabajamos a puerta cerrada. De momento sí. Ah, de momento. ¿Qué significa después? Pues no sea lo mejor si hago. Sí, pedirte la misa. ¿Me permites la última foto? Acta parcial número 2 de resistencia.
6096-220. Señor, ¿ahí no van a estar sus testigos? Sí, cómo no. Sí están. Acérquense más. En la ciudad de Puebla, Puebla, siendo las tales horas. Eso lo hacemos constar más abajo. Muy bien, 11.05. El día 21 de septiembre de 1993. ¿Cómo? Los S. María Erendira. Francisco Javier Leiva Marín, coma Alejandro Ruiz López. Alejandro Mina Río. ¿Cómo? Se constituyeron legalmente en el domicilio fiscal del contribuyente visita del en el domicilio fiscal del ya constituidos legalmente, ¿no? Ya constituidos legalmente, perdón. En el domicilio fiscal de ser licenciado Alejandro Ponce Rivera, personal a las, porque si te tienes que personar a las 11 horas, a la hora que llegamos, ¿sí? Te personas a las 11 horas para continuar la apersonados en el mismo a las 11 horas. Presente diligencia, la cual, ¿cómo? la que se dio por terminada, por suspendida parcialmente el día 20 de septiembre de 1993 a las 19:10 horas. 19:10 horas. Ajá. En virtud de que en la declaratoria
del C. Licenciado Alejandro Ponce Rivera. Se extiende a petición del mismo y tomando para sí toda la responsabilidad de esta invasión ahora sin hábiles. Coma, dicho que se asienta a folio número 6096-220 de la presente acta. Coma, y para lo cual firma de conformidad el visitado así como sus testigos de asistencia. Punto y aparte. Acto seguido, los CC visitadores solicitan nuevamente al C licenciado Alejandro Ponce Rivera, le pida. Al grupo aproximado de 9 personas que se encuentran presentes en estos momentos a que se identifiquen y manifieste la relación de trabajo
que tiene con el mismo. Coma. Asimismo, que si estos van a continuar en su domicilio fiscal, sean nombrados por él. ¿Por quién? Por el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Como testigos de asistencia. Punto y aparte. Señor, le solicito por favor al grupo de personas que incluso en este momento continúa llegando, se identifiquen y bien demuestren cuál es la relación de trabajo que tienen con usted. ¿Cómo no? ¿Puedo contestar? Claro que sí. Sí, si me permite. Sí, cómo no. Constitución, Código Civil, Código Penal. Todo lo que yo tenía. Sí. Sobre mi escritorio. Ajá, son de Cristóbal. Pregúntale cuáles son mis datos. ¿Me permite? Ah, es eso. Gracias. 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 Sí, no.
voy a hacer una pequeña súplica. Si me puede hacer contestaciones concretas y después de todo, si quiere declarar algo, lo declaramos para no abreviar el tiempo en cuanto a esto, y ya después se dedique usted, si así lo cree pertinente, a dictarle al señor todas las declaraciones que quiera hacer. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Bien, el compareciente manifiesta. En relación a la solicitud formulada por la visitadora, C. María Heréndira Vega Budar, coma. Lo siguiente, no, así sí. En el sentido de que pida yo a los ocupantes de mi domicilio que se identifique y manifiesten la relación de trabajo que tienen conmigo, coma, que solicito se me proporcione el fundamento legal de dicha solicitud, coma, dándome a conocer con precisión el artículo coma fracción coma inciso coma párrafo y ley que expresamente la faculta a formular dicha solicitud, coma, en primer término, coma, porque en México rige el principio general del derecho que está tuyo. Señor, nada más una cosa. Le voy a pedir de favor, como lo hice desde un principio, para tomar su declaratoria, que sea concreto en sí, cuanto a... Lo que pasa es que esto, estoy diciendo, está en relación a la solicitud. Mire, porque si no lo asiento yo, puede pensarse que me estoy obstaculizando o oponiendo injustificadamente. Entonces, por eso, para que... Yo para le quiero... Licenciado. Nada más que hemos estado desviando mucho la... Lo que es la... Perdóneme usted, pero la solicitud no la hice yo. Sí, pero... La solicitud yo no la hice. Entonces, si no traes una máquina, y aquí te dicto yo. Yo creo que yo este comentario lo puede hacer usted. No, pero este es el momento. No, es que no, porque no, la,
no va a imponer sus condiciones sobre nuestro auditorio. ¿Sí? No, entonces, lo que pasa es que no quiere... ya le concedimos el uso de la voz. Ese rollo van tres veces que lo dice y es lo mismo. Entonces, es que la petición no me la vuelven caso, a hacer, ¿sí?, el día de hoy. No, mire, lo que pasa es que, mire, usted, licenciado. Un poquito concreto. Licenciado, el que calla, otorga. Y el acta es un documento público. Ya si yo no expreso aquí lo que yo pienso y lo firmo. Ya lo dijo y lo ha repetido. No se puede. Lo ha repetido muchas veces. Yo nada más le pido de favor. Si usted tiene que alegar. Es el momento en el que yo debo de expresarlo. Porque esto está pasando en la diligencia. Liga el acta es circunstanciada. De tal suerte que se anoten en él circunstancia por circunstancia. Sí. Yo nada más le pido de favor que sea concreto. Sí. Yo le dije que después de cada una de las circunstancias... No, lo que pasa es que si esto tuviera que ver con otra cosa, yo estaría de acuerdo. No, sí, es que tiene que ver con otra cosa. Pero esto está en relación a que usted dice que yo les pida al grupo aproximado de 9 personas... Okay. Que se encuentran presentes en momentos a que se identifiquen y manifiesten. Entonces, esto está en relacionado. Eso, si me haces favor de ponerle ahí punto, en estos momentos. Se le solicita nuevamente. Al ser licenciado Alejandro Ponce Rivera, sea concreto y específico en cada una de sus declaratorias. En virtud de que esta declaratoria ha sido expuesta y plasmada repetidamente. En forma repetida en cada una de las solicitudes hechas por los CC visitadores. Punto y aparte. Asimismo, se le solicita nuevamente al ser licenciado Alejandro Ponce Rivera, nos proporcione su aviso de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. De contribuyentes, así como su declaración anual de 1992, con respecto a todos y cada uno de los impuestos
que es sujeto directo. ¿Qué? Que es sujeto directo. O bien sujeto pasivo. Coma. Así como las declaraciones de pagos provisionales con respecto a cada una de sus obligaciones por el periodo sujeto a revisión. Y toda y cada una de la documentación comprobatoria estrechamente relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. Punto y aparte. Cambia de folio. Ya no puedo. El folio es el 6098302. 6098302. Señor, le entrego. -A-07-2-1-12758. Número 6098301. Al respecto,
C, licenciado. Alejandro Ponce Rivera. Manifiesto. Que el artículo. El artículo 114 del Código Federal de Procedimientos. Civiles estatuye que las declaraciones serán asentadas literalmente a medida que se vayan produciendo. Punto y seguido. Al respecto, se le solicita de la manera más atenta al C. licenciado Alejandro Ponce Rivera manifieste en forma literal y concreta toda y cada una de las solicitudes realizadas por los visitadores coma en virtud de que esta estas solicitudes se han realizado en múltiples ocasiones sin recibir hasta la fecha la respuesta a las mismas. Señora visitadora, usted es la que no me deja responder. Yo voy a responder todo, ajá, pero todo como sí, yo lo respondo. Punto y seguido, y punto y aparte, por favor. Asimismo, le solicitamos al C. licenciado Alejandro Ponce si no se encuentra conforme con la diligencia y el procedimiento a la misma, la haga valer por las vías
¿Y en el momento? ¿Y en el momento? Procesal. Oportuno. Punto y aparte. Yo, señores visitadores, les suplico que cumplan con la Constitución, que cumplan con la Constitucional, que dispone que ustedes deben levantar actas circunstanciadas y no lo va a estar cumpliendo. Lo estamos cumpliendo. No lo están cumpliendo, licenciado, porque no están levantando una acta circunstanciada. Licenciada, están vejándome, me están haciendo sentir que yo no soy nadie. Porque hablo y no me escuchan. Eso es delito, de abuso de autoridad. Me están despojando, insultando. Me están faltando al respeto porque no me dejan hablar, señores visitadores. Y ustedes deben ser ejemplo en el cumplimiento de la ley. Viendo la actuación. Yo quisiera saber qué motivaciones tienen para actuar así. Viendo la actuación. ¿No aman a México acaso? ¿No aman a los mexicanos? La actuación. De resistencia total. ¿Serán estas las instrucciones que le da el presidente de la República? De resistencia total. Dios mío. De resistencia total al cumplimiento de la presente diligencia. No me estoy resistiendo, señora visitadora. Para nada me estoy resistiendo. De la presente diligencia por parte del CC licenciado. Mándame. Sí. Alejandro Ponce Rivera. Y la actuación del mismo ante los visitadores es algo personal, señora visitadora, conmigo. Sí será mala fe conmigo, porque yo la verdad ya tengo mucho miedo y mucha angustia ante esta situación. Y la actuación del mismo ante los visitadores, Yo tengo temor de que se cometan una injusticia conmigo, licenciado, la verdad. Esto es un atropello a mis derechos. Casi me tratan como animal porque no puedo hablar, expresar mis ideas. No. Ya no puedo pensar. ¿Eres tan amable de testarle esto? ¿Usted cree, licenciado, de lo personal, que es legítima su actuación? Usted está, también está orgulloso de su actuación. Sí, eres tan ¿cree amable? Que están cumpliendo con lo que el presidente de la República dice? ¿Pole punto? Son estas las instrucciones del doctor Pedro Permella. Sí, eres tan amable. ¿En qué país vivimos? Sí, ya hasta tengo miedo de mi seguridad personal y de mi familia. Yo voy a presentar una denuncia. Por si algo me pasa, yo responsabilizo a los visitadores. Oportuno. En este momento los he servido. Y solicitando nuevamente. Siéntate. ¿Qué piensa denunciar a los visitadores? Solicitando al visitador. Como yo lo digo, no me cambien mis declaraciones, por favor. Y solicitando nuevamente al visitador, proporcione. ¿Al visitador? Ajá. ¿Así está bien? ¿O al ser licenciado? Es que yo no soy visitador. Perdón. Al ser licenciado, Alejandro Ponce Rivera. Permita a los CC visitadores la actuación y cumplimiento. Está bien, suba, que venga. Ya que me deshagan aquí. Y cumplimiento. Si quieren matarme, que me maten de una vez. Y es más, la actuación y cumplimiento de la presente diligencia. Que se cometan todos los atropellos posibles conmigo, ¿sí? que me deshagan, que me maten, que me fusilen, que me empalen, que me hagan. Al respecto. Yo no voy a poner resistencia, más salimos y que hagan aquí lo que quieran ellos.
Que quede el C licenciado Alejandro Ponce Rivera. Que me golpeen, que me hagan lo que quieran, que me martiricen. Manifiesta. Dos puntos y seguido y entre comillas. Que hará responsable con mayúscula. ¿Puedo dictarlo como yo lo digo? Claro que sí. Sí. ¿Qué hago responsables? Responsable. Pasen, por favor. De cualquier situación. Les voy a pedir un favor. Si quieren retirarse, esto es una auditoría y es confidencial, ¿sí? Es la auditoría. Buenos días. De la autoridad con el... Alejandro Ponce, servidor de usted. Permítanme. Pasen, por favor. Pasen todos, si por quieren favor. Alejar la cámara, por favor, un momento para allá, más hacia allá, sí. Porque nos está obstaculizando nuestra labor. Por sí, favor. Cómo no. Perdone, ¿ustedes de dónde vienen? Permítanme, Policía Fiscal. Les voy a pedir, por favor, no den ninguna información al señor. Y por favor pasen para acá, ¿sí? ¿Y eso por qué? Estas personas nos están obstaculizando nuestra función y lo único que queremos es que nos apoyen, ¿sí? Tememos por la seguridad de nuestro personal, ya que el señor no ha identificado a las personas que se encuentran en este momento, ¿sí? Y tememos también por los... Señores, yo voy a Palacio Nacional a pedir cita con el presidente de la República en este momento. Queda el despacho en poder de ustedes. No, discúlpeme, pero entonces nos retiramos. Vámonos todos, yo voy a la presidencia de la República, al Palacio Nacional. Si les permite, por favor. Hay que sacar las cosas. ¿Sí? Yo me voy a Palacio Nacional con el presidente de la República a hacer mi denuncia. Haga lo que es nuestra licenciado. Sí, yo estoy en la mejor disposición de que se lleve a cabo la cita, pero respetando mi legalidad. Es que no lo demuestra, señor. No lo demuestra. No me dejan ustedes hablar. Está la filmación. Que siga filmando. Que no se suspenda. Yo voy a Palacio Nacional ahorita. Claro que sí, señor. Ya, si el presidente no me oye, es usted libre de hacerlo. Vámonos. Está filmando la cámara, salimos. Salimos, ¿sí? Y terminamos allá. Por favor. No sé cuál es el temor del señor, si están bien en su situación fiscal. No conocemos al cuál es la situación del señor. Deja por ahí. El temor. Yo voy a pagar ahorita. Adelante. Si quieren alejar la cámara, por favor, en un momento para ir. Sí, ¿cómo no? Porque nos está obstaculizando nuestra labor. Por favor. Perdón, ¿usted de dónde viene? Permítame, Policía Fiscal. Les voy a pedir, por favor, de no den ninguna información al señor. Y por favor, pasen para acá, ¿sí? ¿Y eso por qué? Estas personas no están pasando nuestra función. Nosotros no queremos protección. Tememos por la seguridad de nuestro personal, ya que el señor no ha identificado a las personas que se encuentran en este momento, ¿sí? Y tenemos también por la... Señores, yo voy a Palacio Nacional a pedir cita con el presidente de la República en este momento. Quede el despacho. Sí, el señor, no. Discúlpeme, pero entonces... Vámonos todos, yo voy a la presidencia de la República, al Palacio Nacional. Si les permite, por favor. Vuelve, vámonos. Trágate mi cliente, por favor. Yo ya no soporto más. Yo me voy a Palacio Nacional con el presidente de la República a hacer mi denuncia. Sí, yo estoy en la mejor disposición de que se lleve a cabo la cita, pero respetándome mis garantías. No lo demuestro. No me dejan ustedes hablar. Está la filmación. Que siga filmando. Que siga filmando. Yo voy a Palacio Nacional ahorita. Claro que sí, señor. Ya, si el presidente no me oye, es usted libre de hacerlo. Lo que usted cree no es conveniente, señor. Vamos. Está filmando la cámara, salimos. No sé cuál es el temor del señor, si están bien. Tráete material. Sí, ahorita. No conocemos cuál es la situación del señor y el temor. Yo voy a Palacio ahorita, me gusta. Adelante, señor. Lo invitamos.
comuníquete con el procurador. Yo creo que las escaleras, ¿no? Ya terminamos. Si quieren filmar la cámara, aquí vamos a terminar nuestra acta, ya que el señor desaloja su domicilio fiscal. Y voy al Palacio Nacional ahorita, tomen la hora porque yo estaré en 2 horas ahí. Muy bien, señor. Tráeme, ¿sabes qué? Tráeme copias de las actas de ayer, todo, para que ahorita lo lleve yo ya. Y empiece yo a repartir esto allá. No, esto ya es debido, amor. Ya, pues esto ya, ya no puedo yo continuar trabajando si no me dejan vivir en paz. En este lugar vamos a elaborar el acta, ya que el señor desalojó su domicilio fiscal con las escaleras del edificio. Se queda bien, pueden ustedes introducirse. Si se va, ustedes pueden introducirse. Es una muestra más de obstaculizar las funciones. Si el señor está bien en su situación fiscal, usted no permitió, no permitió que los señores policías que querían identificarse se identificaran. No, señor, no tienen por qué hablar con usted, si vienen con nosotros. ¿Sí? Pero mi domicilio, tenemos por la seguridad de nuestro personal. Por eso, pueden identificarse ante mí y mostrarme la orden de comisión. No, señor. No está, no está. Usted tiene que alegar algo, hágalo por las vías correspondientes, está en su derecho. Sí. Quédate, que quédense las cámaras, que el despacho se quede abierto. Y ya hasta que se vayan, cierren, para que no vayan a pensar que yo abandoné el domicilio. Se queda abierto el despacho, las autoridades pueden ingresar y yo me voy. Haciendo un atropello que va a ver al presidente de la República. A ver, ¿qué más? No tenemos más copias de nada. Sí, de mis, todos mis escritos que he presentado. Debe traer el logotipo del TV3. Perdón, ¿usted viene con ellos? Así mismo. Ah. Sí, de todas maneras, yo me podía identificar. Sí, sí. O sea, tengo No hay que provocar a la autoridad. ¿Perdón? No hay que provocar a la autoridad. De lo que nos está provocando no se puede. No, señores, el domicilio está abierto. El señor quiere pasar lo que quiere en su video. ¿Por qué no graba usted esto? ¿Por qué no le comenta esto al señor presidente? Todo se va a comentar, todo se va a comentar. Sí, tengo usted la seguridad. Llevamos 3 veces y usted no quiere proporcionar nada. Todo sí, lo que proporciona. Es más, dice que se retira. Sí, así está. No, porque llegaron policías a mi domicilio y no se identifican. Y ellos sí querían identificarse y usted no. Ellos sí que van a hacer. Nosotros, vienen con nosotros, ¿sí? Que todo el grupo de personas. Con permiso, ¿eh? Ándale. Hasta luego. Así mismo. Por favor. Es grave lo que está usted haciendo, ¿eh? Muy ¿sí? grave. ¿Es muy grave? No, señor, yo vine a comprar un libro con nosotros. Estamos observando de la policía. ¿Cómo sé? Así está que el señor dice que no es su obligación identificarse y es del TV3. Y que no quiere grabar todo. De forma conjunta con el licenciado Alejandro Ponce Rivera.
Nada más, ¿me permite un favor? Sí. Usted es particular, si quiere firmar, hasta allá en la pared. Por favor, ya no estamos en el domicilio fiscal. Sí. Por favor. Es usted de la prensa, ya no estamos en el domicilio fiscal. Para empezar. Entonces le pido de favor que si quiere firmar, firme en otra parte. Ya no estamos en el domicilio fiscal, ¿sí? Por favor. Por favor. Le pido que se retire. No, pues retírese, no tiene por qué estar obstaculizando nuestras funciones, ¿sí? Si quiere entrar al domicilio fiscal o hasta allá. Hasta allá. Ya no estamos en su domicilio. Por eso me voy a decir. No, pues entonces que se meta. Pero soy ser humano y quiero que se me respete como tal. Que se me meta a la cárcel sigue cometiendo un delito. Pero con respeto, respetando mis garantías. Pero que no se me trate como un animal al que ni siquiera se le deja pensar ni expresar sus ideas. Si amerito prisión hasta de 40 años o la máxima, que me la impongan, pero después de haber sido oído vencido en un juicio, cumpliéndome todas mis garantías, pero no violentando mis derechos humanos y fundamentales y elementales. Eso no lo voy a consentir. Y no lo voy a consentir porque yo confío en que nuestras autoridades respetan la ley como lo han demostrado siempre. Estas personas denigran y desprestigian a la autoridad. Eso va a quedar evidenciado en su momento. Es todo. Licenciado, un momento. ¿A qué hora de qué días está usted este...? Son exactamente 5 para las 12 del día 21 de septiembre. Y me traslado a México para pedir audiencia. Si yo cometí algún delito, que me impongan la pena máxima, pero después de haber sido oído y vencido en un juicio en el que se me cumplan todas las formalidades legales. Pero yo no quiero sufrir atropellos, no quiero sufrir atropellos de empleados menores que denigran, desacreditan al país. Imagínense si un extranjero ve esto, ¿ustedes creen que van a querer venir a invertir en México? Esto no es contra México, esto no es contra mí, esto es contra México. Esto es contra el Tratado de Libre Comercio. De nada sirve que el presidente de la República trabaje para engrandecer a México si empleados menores, deshonestos, con fines totalmente inmorales e ilegales, perjudican a la población. ¿Me recibo? Un momento, licenciado. Según escuché, dice que lo trataron de intimidar con judiciales. Entraron 3 policías fiscales. Ellos muy amablemente iban a acceder a identificarse. Pero el licenciado Francisco Javier Leiva Marín, que por cierto, entre paréntesis, no me ha demostrado que sea licenciado, aunque así se ostenta, desconozco si tiene título, cédula profesional, impidió siquiera que se dirigieran a mí, ninguneándome por completo, como si yo no existiera. El señor no tiene nada que hablar con ustedes. Les impidió que me dirigieran la voz, les dijo que no iban a identificarse ante mí. Yo sí voy a presentar una denuncia concreta contra el señor Javier Leiva Marín, porque ha sido una persona que ha abusado de mí exageradamente, me ha limitado, me ha hecho sentir que no soy nada, casi un animal, y eso yo creo que en México no se va, ¿verdad? Para empezar, que demuestre que él hiciera un derecho, porque en su conducta manifiesta un desconocimiento total de nuestro régimen constitucional. O ha de pensar que las leyes en México están de adorno, pero no es cierto, en México la ley rige, y rige para todos, para particulares y autores. Y esto lo digo, consternado y con mucho respeto para las altas autoridades de México. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias.